Buenas noches. El tema que hoy vamos a compartir se titula Entramos en Dios por la materia. Entonces, a mí me gustaría hacer una distinción en este título porque vamos a intentarlo entender por partes. Primero vamos a tomar la primera expresión, entramos en Dios, que significa entrar en Dios, y después veremos qué nos aporta el hecho de que sea por la materia, ¿vale? Mirad, entramos en Dios. ¿Qué significa? Es muy sencillo, vivir la vida que Dios me da. ¿Cuál es la vida que Dios me da? Lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Basta con preguntarnos ahora, ¿necesito que Dios me dé vida? Como punto de partida, os invito a haceros esta pregunta. Tú necesitas algo de alguien cuando tú no tienes algo que necesitas y el otro lo tiene, entonces se lo pides. Si tienes ya de eso, ¿para qué te tiene que dar? Por eso, ¿necesitas que Dios te dé vida? ¿Necesitas la vida que Dios te da? Depende de la respuesta que demos, pues nos interesa estar en esta charla o no. Nos interesa después ponernos frente a Jesús en la Eucaristía o no. Por eso, yo os hago una invitación inicial al inicio de esta charla. Y es a observar. Observar en dos sentidos. Observar una mirada rápida el mundo que te rodea y observar tu propia vida. Observando así el mundo que nos rodea, podemos ver rápidamente guerras, corrupción económica, corrupción moral, familias rotas por divorcios, peleas por herencias, amigos metiéndose rayas, adolescentes empastillados por psiquiatras para que no se suiciden. Un mundo donde aparentemente hay vida, hay felicidad, pero que realmente es un mundo vendido a los excesos y a las sensaciones. Un mundo aparentemente feliz donde los antidepresivos y los hipnóticos son las pastillas más vendidas en la farmacia. Un mundo aparentemente con vida en el que se aprueban leyes para la muerte, como la eutanasia o el aborto hasta los 9 meses de embarazo y el día antes de nacer, que ya es legal en Inglaterra desde este mes pasado. Un mundo aparentemente que ama la vida como un don, y la empresa Ecolife acaba de publicar su proyecto de granjas de seres humanos en unos úteros artificiales, al modo Matrix o un mundo feliz. Un mundo que aparentemente está vivo, pero que hasta Save the Children está publicando anuncios en YouTube avisando de que la edad media de inicio de consumo de pornografía son los 9 años, o que la segunda causa de muerte en niños de 10 a adolescentes de 19 años es el suicidio. Con esta primera observación, parece que el mundo se muere, que le falta vida. Observa en otro sentido también. Observa tu propia vida. Parece que estás vivo. Pero a poco que te pones a rascar, en muchas ocasiones te has visto lleno de debilidades a la hora de levantarte de la cama a la hora que quieres, debilidades en tu voluntad débil para hacer los propósitos que te habías planteado, debilidades en tu constancia en el estudio, debilidades en el propósito de no hablar mal de otros. Si sigues observando un poco más, en otra capa ya no ves debilidades, ves que estás enfermo a veces, enfermo de las comparaciones, enfermo de la envidia, enfermo de la apariencia, enfermo por el perfeccionismo, enfermo por adicciones varias, con enfermedades físicas o enfermedades mentales, enfermo de lujuria, enfermo de depresión o enfermo de ansiedad. ¿Cuántas veces nos hemos podido ver sin un camino que seguir y sin posibilidades de salir del pozo por uno mismo, porque estamos sin recursos, sin ganas o sin fuerzas? ¿Cuántas veces te has visto asqueado de tus estudios o de tu trabajo? ¿Cuántas veces en esta aparente vida has llegado a decir, esto no es vida? La vida tiene que ser otra cosa. Efectivamente. ¿Te has visto alguna vez así? Porque entonces volvemos al planteamiento inicial. ¿Necesitas la vida de Dios? Decía San Juan Pablo II,
El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¿No es acaso lo que nos está pasando? Entonces, llegados a este planteamiento, constatamos por el momento que el mundo y que tú mismo te mueres por la falta de vida, por la falta de Cristo. Entonces, ¿nos interesa entrar en Dios? Yo creo que sí, porque entrar en Dios implica recibir la vida que Dios nos ofrece. La siguiente pregunta es, ¿cómo entramos en Dios? ¿Cómo nos llega la vida que Dios nos da? Y aquí viene la segunda parte del título. Entramos en Dios es recibir su vida, ¿cómo? Por la materia. Entramos en Dios por la materia. Mirad, Dios se ha revelado, es decir, se ha dado a conocer por la materia para darnos vida. Vamos a intentar entender esto. Repito, Dios se ha dado a conocer para darnos vida por la materia. Tú quieres la vida de Dios, tienes que entrar a Dios por la materia. Para desarrollar esta idea, la vamos a hacer a través de tres palabras, ¿vale? La primera palabra será creación. La segunda palabra será encarnación. Y la tercera palabra, sacramentos. Entonces, vamos a entender esto de Dios, la vida y la materia. Primera palabra, creación. Mirad, cuando Dios se ha dado a conocer, ha empezado dándose a conocer con el mundo que ha creado. Nosotros profesamos en nuestra fe: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, profesamos en nuestra fe que Dios ha creado toda la realidad existente. Pues mirad, en esa realidad que Dios ha creado, ha dejado ya un modo para que nosotros podamos empezar a conocerlo. Y esta es nuestra fe, que Dios, a través de la materia que ha creado, se da a conocer en toda la realidad. Toda la realidad creada tiene un sentido, por tanto, y responde a un propósito: que tú conozcas a Dios y, por tanto, puedas participar de la vida que te quiere dar. El mundo ya no es mundo, es creación. La realidad ya no es realidad, es cosmos, es orden, porque responde a un objetivo: que conozcas el amor de Dios. Sí, la realidad material, el mundo, nos permite conocer a Dios. La realidad hace presente a Dios creador. Esto ocurre también en las pequeñas creaciones que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas tres notas de una canción, que es la creación de un artista, y reconoces al creador, dices, ah, esta es de Hakuna Group Music. Ves un cuadro, la creación de alguien, y dices, ah, es un Picasso. Te pasan unos apuntes y empiezas a leerlos y dices, tío, son los de Carmen. Lleva el sello de su autor. Lees una letra y dices, esta creación manuscrita me habla de alguien pacífico y emocionalmente equilibrado. O de una persona nerviosa. O de un médico que van aparte, ¿vale? La realidad hace presente a su creador. Este hecho de que a través de lo material y lo real podemos llegar a la conciencia de la existencia de Dios y a conocer cómo es Dios, no es algo solo del cristianismo. Mirad, nosotros en el Génesis tenemos el relato judeocristiano de la creación, pero es un relato que se basa en relatos más antiguos y más anteriores de numerosísimas culturas. Es decir, han habido culturas durante la historia de la humanidad y a lo largo de todo el globo terrestre, desde Asia, África, pasando por América o Europa, que han tomado conciencia, observando la realidad, de que existe un ser superior creador, que todo este orden y esta belleza les está hablando de algo trascendente. Y no solo les está hablando de que existe un Dios como causa, sino que un Dios que se está haciendo presente a través de la propia naturaleza. Pues esta idea también es propia del cristianismo, en que creemos en ese Dios creador que es padre y crea por amor. Y en esa creación se quiere dar a conocer. En una frase un poco más teológica, pero nos interesa la palabra para después, y por eso os lo voy a decir.
todo lo creado, y tú también eres creado, tiene un carácter sacramental. Un sacramento, para que entendamos, es una realidad visible que da a conocer una realidad invisible. Repito, un sacramento es una realidad visible, material, que tú puedes ver y percibir por tus sentidos, que te da a conocer otra realidad invisible, creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces, en la creación, como carácter sacramental, puedo conocer lo invisible de Dios. Puedo conocer algo propio de Dios. La gloria de Dios, por decirlo así, brilla en su creación. Tú observas toda la belleza de una puesta de sol y tienes conciencia de que eso no lo has podido crear tú, criatura limitada, y que es algo que te trasciende. Y puedes pensar que es cuestión de azar, pero cuando estudias con profundidad la realidad que te envuelve, te das cuenta cada vez más de que hay un orden y una belleza que te hablan de una presencia poderosa, de un amor grandioso, de una paz grandiosa, de una fuerza grandiosa. Dios brilla en su creación. Esto lo dicen los salmos. Mirad qué bonito un salmo. Dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. La segunda palabra que nos ayuda a entender por qué entramos por Dios, en Dios por la materia, ya hemos visto creación, es encarnación. Y esta palabra tiene mucho que ver con nosotros, con el Adviento y con lo que nos estamos preparando para Navidad. Tiene mucho que ver con ese pesebre vacío en espera. Mirad, la encarnación, para hablar de encarnación hay que hacer una consideración previa que ya hizo Jesús. Lo que viene a continuación no resulta fácil de entender. Quizá lo tenemos muy oído, pero te digo que si te paras a pensarlo, no resulta nada fácil de entender. Te puede provocar rechazo. Para muchas culturas ha provocado un auténtico rechazo, lo han considerado necedad, estupidez. Pero es justamente lo que hace al cristianismo único en el mundo. No hay filosofía, no hay religión existente en el mundo que tenga este elemento que tiene el cristiano. ¿Y cuál es este elemento? Todas las culturas o religiones defienden que el ser humano, en su búsqueda de Dios, una búsqueda de abajo arriba, ha puesto nombre a un montón de realidades, han surgido religiones y dioses. El cristianismo defiende y afirma que en Jesús es Dios el que se ha hecho ser humano, ha entrado en la materia para que tú puedas entrar en relación con Él. Esto es fortísimo. Que Dios, el Todopoderoso, el Todo Trascendente, se haga accesible a ti. Cuando decimos que Dios se ha hecho carne, decimos que Jesús, que es Dios, ha tomado carne como la tuya. Es decir, cuerpo humano, que Dios se ha hecho materia. Una materia humana con la que podemos entrar en relación de humano a humano, en relación personal. Esto es una novedad abismal. Dios mismo, el único Dios, al que nadie podía ver y quedar con vida, dice el Antiguo Testamento, por su grandeza y su gloria indescriptible, sin embargo, por su amor y su bondad a los hombres, porque te quiere dar la vida que te falta, ha decidido hacerse visible y palpable para que tú puedas entrar en relación con Él. Mirad, San Ireneo, en su libro cuarto del Tratado contra las herejías, dice la siguiente frase: el hombre, por sí mismo, no puede ver a Dios. Pero Dios, si quiere, puede manifestarse a los hombres, a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y esto, que Dios
a quien quiera, como quiera y cuando quiera, ha decidido hacerse hombre, materia humana en la que tú puedas relacionarte, también lo dice San Juan en su primera carta, citando, parafraseando, dice lo siguiente: os anunciamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Primera de Juan, versículo 1 y 2, buscadlo, habla así: os anunciamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos, oído, lo que han palpado nuestras manos, que el Verbo de Dios, que la vida con mayúsculas, esa que tú necesitas, se ha hecho visible, que la vida eterna que estaba junto al Padre se nos ha manifestado, dice San Juan, y nosotros damos testimonio y os lo anunciamos. Esta es la grandeza de la locura de amor de la encarnación de Dios, que Dios toma carne porque te quiere. Mirad, si el cosmos ya hacía presente el poder y la grandeza del Creador, en la encarnación, cuanto más Cristo, que es Jesús, hace presente esta grandeza y este poder de Dios con un brillo nuevo, con más esplendor todavía, con más realismo. Si la creación era un primer paso de la revelación de Dios y de su amor, en Cristo, en su manera de ser, en su presencia, en sus obras y en sus palabras, ha dado a conocer con un brillo más deslumbrante que Dios te quiere. Dice, si vais a la misa de Navidad, el prefacio de la misa de Navidad. Es el texto que se lee justo al inicio de la plegaria eucarística. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Ese es Cristo. Si la gloria de Dios ya brillaba en su creación, con nuevo resplandor ha brillado ante nuestros ojos al hacerse Cristo carne. ¿Para qué? Para que nosotros, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Mirad, esto no es cualquier cosa, ¿sabéis por qué? Porque si Dios se ha hecho materia, significa que lo puedes tocar. ¿Y sabes qué pasa cuando tocas a Dios? Te lo voy a contar con dos ejemplos. En el Evangelio de según San Mateo, capítulo 19, versículo 20, hay una mujer que tenía flujos de sangre, la hemorroísa, perdía la vida. Había pasado por muchos médicos y no había encontrado ninguna solución, antes bien, había ido a peor. Y sin embargo, toca la orla del manto de Jesús. Y Jesús dice, alguien me ha tocado, porque ha salido una fuerza de mí. Y se acerca a la mujer y dice, tu fe te ha salvado. Tocar a Jesús con fe salva y da vida. 5 versículos después, Jesús toca de la mano a una niña, hija de un importante jefe judío, que le había dicho, Señor, mi hija ha muerto, y la levanta de la muerte. El contacto con Jesús cura y da vida. La vida de Dios, ¿te interesa tocar a Jesús? Mirad, San Mateo, en el capítulo 10, a partir del versículo 8, dice que Jesús les da a los discípulos una misión: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Esta es la vida que Dios te viene a dar si lo tocas con la fe y a través de la materia. Que quedes curado de tus enfermedades, que quedes resucitado de tus muertes. Vas poniéndole nombre a tus muertes, vas poniéndole nombre a tus enfermedades. Que quedes limpio de tus pecados, que quedes liberado de los demonios o de las ataduras que el mal pueda haber atado en tu corazón y en tu vida. Esta es la vida que Dios te da. Tenemos que tocar a Cristo. Tenemos que tocar a Cristo. Pero tenemos un problema. Que Jesús murió, resucitó, y con su cuerpo resucitado, que lo tocaron los apóstoles, pero subió al cielo. ¿Y ahora qué?
¿Cómo tocamos a Cristo? Porque la promesa de vida es espectacular. Espectacular no, es lo que yo necesito. Es que acaba de poner la pieza en el puzzle de mi corazón que no conseguía encontrar. Mira que he tocado materia mal tocada en este mundo, intentando encontrar algo de vida, y no la había. Mira que buscando sin saber a Dios, me he quedado en la criatura. Cuando lo que buscaba era la belleza de la que me hablaba, que era de Dios. ¿Cómo toco a Cristo? Tercera palabra. Sacramentos. Recordamos, los sacramentos es una realidad visible que te da a conocer una realidad invisible. Y los sacramentos son las acciones que realiza la Iglesia en su celebración litúrgica. Cristo ha dicho: yo permanezco con vosotros hasta el fin de los tiempos. Cristo resucitado está vivo y presente en su Iglesia, que es su cuerpo. Cristo ha dicho: vosotros sois mi cuerpo. La Iglesia, un cuerpo de piedras vivas. Entonces, en todos los actos de la Iglesia en la liturgia, son actos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo mismo lo puedes tocar en la liturgia. Y la liturgia se sirve de materia. De manera que, cuando el sacerdote dice: tomad y comed, que esto es mi cuerpo, es Cristo mismo el que está diciendo: esto es mi cuerpo. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo quien perdona. Cristo sigue actuando en su cuerpo, que es la Iglesia, a través de los sacramentos. Los actos de la Iglesia, a través de los que Cristo actúa y te da la vida, a través de los que lo puedes tocar, necesitan de realidades materiales. El agua, el pan, el vino, el aceite. Estas realidades materiales, cuando están en la liturgia, está el Espíritu de Dios actuando en ellas, de manera que tienen la capacidad de darnos la misma vida de Dios. Hasta el punto que dice San Agustín: sin agua no hay cristiano, porque no puede haber bautismo. Es que nuestra religión no es una religión solamente espiritual. Es que nosotros somos espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados, pero no somos el cuerpo, la cárcel del alma. Somos uno, una unidad espiritual y corporal. Nuestra fe no es solo una entelequia espiritual, se basa en la materia, y Cristo se ha hecho materia y permanece siendo materia. Sin agua no hay cristianismo, decía San Agustín. No es posible una fe únicamente espiritual. Mirad, en el bautismo te toca el agua y en el agua te llega el Espíritu, que te quita el pecado original. En la Eucaristía se invoca el Espíritu Santo sobre una materia que es el pan y sobre otra que es el vino, y ese pan y ese vino, con la acción del Espíritu Santo, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y este pan consagrado tiene el poder de darte vida, no solo física, sino vida del alma. Es alimento para tu alma. Estás recibiendo la vida de Dios por la materia. En el matrimonio, el cuerpo del esposo es sacramento para la esposa. Y el cuerpo de la esposa es sacramento para el esposo. De manera que en el acto conyugal, en el que se unen en amor, el amor de Dios, que es invisible, se hace visible. Para el esposo, a través de la entrega de su esposa. Y para la esposa, a través de la entrega del esposo. Por eso, a la cama del matrimonio también se le llama altar. Dios comunica su vida a través de la materia, para que entres en relación. El cristianismo no es una religión, es una relación. Y si vives cumpliendo con una religión para aliviar tu conciencia, te pierdes la vida que Dios te quiere dar. Tienes la posibilidad de entrar en esta vida a través de la materia.
para entrar en comunión con Dios. ¿Qué significa comunión, comunión con Dios? Una unión en común, muy fuerte. Mira, a través de la vida que Dios te da en los sacramentos, Cristo mismo va viviendo dentro de ti, va viviendo dentro de nosotros. Vas siendo transformado, tu propia materia va siendo transformada en Dios. San Hipólito dirá, habrás llegado a ser Dios, porque vas sintiendo como Cristo, vas queriendo como Cristo, vas mirando como Cristo, vas viviendo como Cristo. ¿Cuántos de vosotros no tenéis la experiencia que os dicen algo y decís, pues mira, esto no viene de mí, es porque Dios está conmigo? Porque si tú supieras yo cómo suelo reaccionar a esto, o cómo suelo vivir el estrés, o cómo suelo vivir la enfermedad, o el zasca que lo hubiera soltado, ah, es que está Cristo empezando a vivir en ti. Vas cristificándote, tu materia se va transformando. Esa es la grandeza de la vida humana, que de ser una vida limitada, caduca, pobre y débil, es transformada y puedes formar parte de la vida de Dios, vida eterna. Eterna es una vida por encima de la muerte, de tus muertes ya aquí, pero ya más todavía plenamente en el cielo. Es un ya, pero todavía más. Toda la materia, termino ya, está llamada a que le ocurra esto, toda la creación y no solo nosotros, a manifestar de manera cada vez más plena la presencia de Dios. Decía José Pedro Manglano en este capítulo, imagínate una conversación entre panes, en el que hay unos panes que están viendo al pan que ha sido consagrado por la acción del Espíritu Santo y es el cuerpo de Cristo, y que le dicen a ese pan, ¡qué suerte! Tú sí que has conseguido ser el pan de verdad. Pues esta es la vocación de toda materia, ser presencia real de Cristo. Mirad, estamos en la última hora santa antes de Navidad. Hay una frase que escuché una vez en la facultad por un compañero que definía la Navidad de esta manera, la encarnación, lo que tiene que ver con nuestra charla. Asumida la condición humana, lo humano es amado sin condición. Por eso, déjate amar ahora por este Dios que se hace hombre, que te ama incondicionalmente, que se ha hecho carne, que se ha hecho pan. Déjate amar por este pan que está hecho Dios por el Espíritu. Míralo a Él, cómelo a Él y disfruta de la vida nueva que Cristo te da.